Hey, buenas a todos soy Isob bienvenidos a mi canal hoy vamos a coger 11 huevos corrompidos en la ciudad onírica así que preparad vuestro arco termina deseos preparad vuestra máscara de gallina bueno esto no hace falta pero es para ponernos en situación y vamos al lío el primero de los huevos que están en patrulla le vamos a encontrar en las brumas de Ivalianas. nada más aterrizar giramos a la izquierda y ahí está no sé por qué no se me rompió con esa primera flecha pero es que todas las cosas raras me ocurren a mí vamos ahora a por los dos huevos que se encuentran en los jardines de Sila que es muy fácil ...acceder si vais desde el litoral. Esta parte os la voy a pasar a cámara rápida para que no se me haga el vídeo demasiado largo, pero ya sabéis que os recomiendo que todas estas partes pues, vayáis en colibrí para atajar algo de tiempo. El primero de los huevos de esta zona le tendríamos encima de esta cascada, está bastante visible, pero hay bastantes bichos que nos pueden disparar, se montan unos buenos pifostios entre los poseídos y la colmena, así que si queréis pues limpiad un poco antes. El segundo de los huevos tendríamos que ir a patita hacia la izquierda, porque en los jardines estos no podemos invocar el colibrí. Pero por suerte está bastante cerca. Entonces, desde el huevo anterior iríamos corriendo hacia la izquierda y le veríamos allí arriba, encima de esa montaña. Vamos ahora a por los tres huevos corrompidos que se encuentran en retiro del Heraldo. La forma más rápida de ir, en mi opinión, es ir desde aquí, desde Rea Silvia. Así que vamos en el colibrí. Bueno, me voy a marchar sin dar parte al seguro, voy a pasarlo a cámara rápida para disimular un poco. Pero bueno, una vez que hemos avanzado por todos estos túneles, ya os digo hay otras formas de ir pero a mí esta me parece la más sencilla y más directa una vez que hemos llegado a esta zona tendríamos que ir a este caseto que se encuentra a la derecha una vez aquí y si miramos hacia arriba podremos asombrarnos con la maravillosa arquitectura de los insomnes es que esto parece una iglesia o algo no están permitidas fotos pero bueno ahí estaría el primero de los huevos corrompidos de esta zona para el segundo que está bastante cerca Tendríamos que salir y tendríamos que ir hacia la derecha. Esta zona, tengo que deciros que dependiendo de si lo hacemos en una semana de pequeña o máxima maldición en la ciudad onírica, pues puede que esté cubierta de las bolas poseídas. Vale, yo esto lo he hecho en la semana de mínima maldición. Entonces, vais a ver que el huevo corrompido está ahí arriba flotando. La verdad es que parece una cosa rara ahí flotando en la nada. Pero si lo haciéramos en la semana de máxima maldición, estaría rodeado de varias bolas poseídas que dificultaría un poco el tiro tampoco es que sea muy complicado pero dificultaría nosotros hemos venido desde esa zona de ahí arriba y ahora tendremos que ir por aquí abajo ahí nos vamos a encontrar el hueco de un ascensor no hace falta que le llaméis ni nada somos valientes somos intrépidos así que nos lanzaremos hacia abajo una vez que estemos abajo tampoco tiene mucha pérdida aunque yo aquí me mareé un poco dando vueltas pero la verdad es que solamente hay una salida entonces la tomaríamos e iríamos hacia la derecha, hacia una especie pues, de gruta o cueva que hay que tiene un portal de teleportación. Ese no le pillaríamos y saldríamos afuera. Ahí vamos a encontrar el huevo poseído, que la verdad es que si nos escoramos mucho hacia la izquierda le podríamos dar desde ahí. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Me parece un reto y le voy a intentar disparar a la primera en el aire, en suspensión. Así que mira qué pedazo suspensión, mira qué flechazo y me voy al hueco. Pero mira, yo este huevo le voy a romper en el aire, en suspensión. Me lleve los intentos que me lleve. Mira, al final llevo toda la noche sin dormir. No sé ya ni cuántos intentos ya, pero yo creo que esta es la buena. Allá vamos, ¡toma! ¡En suspensión! ¡Toma! Lo vendo como un mega triunfo y en realidad es una puta mierda. Es mejor disparar quito desde abajo en vez de hacer el tonto como yo. Pero bueno, vamos a ir ahora a la espina de Kerles. Os lo voy a pasar a cámara rápida hasta llegar allí. Pero es la zona donde está el oráculo que entregamos la ofrenda, ya sabéis, donde vamos también a visitar a Mara y toda esa zona. Eso sí, quedaos con esta parte del camino aquí, por aquí a la izquierda, porque luego vamos a ir por él. Ahora, de momento, vamos a ir por la derecha, por donde está la maquinaria del oráculo y hay ahí hay un huevo corrompido. Pero después nos vamos a dejar otros dos que volveremos por ese camino de la izquierda, ¿vale? Os lo digo ahora para no poneros después todo el camino, que además ahora os lo voy a pasar todo a cámara rápida. Una vez que hemos pasado todas estas, zonas infestadas de poseídos que por cierto os recomiendo que matéis a estos que se encuentran aquí porque son bastante pesados la verdad y no os van a dejar hacer un tiro claro al huevo corrompido pues os vais a trepar hasta aquí y allí enfrente en esa montañita vais a ver el huevo corrompido de esta zona una vez que hemos roto este huevo nos teletransportaremos hasta el punto de inicio o volveremos hacia atrás e iremos por el camino de la izquierda, el que nos habíamos dejado antes porque nos quedan todavía dos huevos corrompidos en esta zona. Básicamente podremos avanzar corriendo, pasando de todos los bichos, pasaremos un primer puente y cuando lleguemos al segundo puente, que tiene también de enfrente unas vistas maravillosas, os las dejo como para orientación, vais a ver que abajo vuestro, a vuestra izquierda, se encuentra el segundo de los huevos corrompidos de esta zona. Y por fin vamos ya a por último de los. Los huevos de patrulla, estos se pueden acceder siempre que queráis, también están los huevos de raíz que ya os dejé un vídeo hace unos días, también están los ascendente, que esos os voy poniendo unos, los que se van pudiendo hacer cada semana, y además están también los del tono destrozados, que esos os lo pondré la semana que viene. Pero este vais a flipar yo he atado a los bichos para que me dejen tranquilo, porque mirad cómo está ahí escondido detrás de una ventana. Aquí no he querido hacer el tiro de suspensión, que ya he hecho antes, bastante el ridículo, la verdad. ¿Y ya hemos terminado? Pues no, porque además de todos esos que os he dicho, todavía quedan los huevos del asalto de la corrupta. Que también podemos acceder a ellos siempre que queramos, pero sobre todo el primero de los dos huevos corrompidos que hay en esta zona, se las trae. ¿Por qué? Porque de repente cae y si no le disparas justo en ese momento, le pierdes. Hombre, a ver, fuera coñas, este sí que me ha llevado bastantes intentos porque la verdad es que aparece de pronto y si no le disparas, si no estás listo, le perdiste. Hay veces que puede caer dentro del ascensor, pero ya sabéis que yo soy un desgraciado y no he tenido esa suerte. El único consejo que os puedo dar para esta zona es que limpiéis muy rápido la primera oleada que aparece en el ascensor. Porque justo después de eso deberíais de estar con el arco ya preparado apuntando hacia la vidriera, el ascensor en algún momento se parará y el espectro dirá ahora y entonces el huevo comenzará a caer. Si estáis preparados con el arco y disparáis justo un pelín por debajo de él, daréis tiempo a que la flecha viaje y le impacte. Y después de esta clase magistral que os acabo de dar gratis además de tiro con arco, pues nos quedaría únicamente un huevo en este asalto de la corrupta. Después de haber limpiado la zona del ascensor y alguna zona más, llegaríamos a la parte... En la que tenemos que tirarnos hasta abajo del todo y hay un portal de teletransportación. En lugar de bajar, nos quedaríamos en esta roca y si nos asomamos un poco, veríamos ahí el huevo corrompido. Pero yo, como soy un rebelde y me gusta el riesgo, voy a saltar. No, no voy a hacer el tiro en suspensión, simplemente voy a caer aquí con suavidad. No, yo aquí me imagino saltando y agarrándome con una mano para no caerme y hacer el ridículo una vez más en este vídeo. Pero bueno, ya con esto romperíamos el último de los huevos corrompidos y daríamos por terminado el vídeo. Yo ya sabéis que si os ha gustado este vídeo, agradecería mucho si le pudierais dar al like compartir comentar y sobre todo suscribiros porque voy a acabar esta serie de coleccionables y supongo pues que os empieza a sacar otra clase de vídeos pero bueno me gustaría ver si este este vídeo pues tiene éxito también os voy a decir que hombre no seáis guarros si habéis hecho el asalto con guiris pues no les dejéis tirados después de coger los huevos y ayudarles a acabarlos pero bueno yo feliz y contento me marcho como el viento un saludo a todos y nos vemos en crisol